importa, por lo que vamos a ser capaz de hacer todo. Yo amo a mi familia, amo a Sonora, y el amor se demuestra defendiendo a lo que amas, tu tierra, tu arraigo, tus tradiciones, todo eso es importante para mí. Vamos a cumplir 35 años de casado, Nora y yo, en junio, y tenemos ya más de 40 años juntos. Nos conocimos en la prepa. No estábamos en el mismo salón, entonces yo pasaba y el ojo y dije, ay, quisiera conocerlo. Y ya, pues ahí nos conocimos, nos pusimos de novios entrando a la carrera. Y los papás de Nora le dijeron, sabes que si andas de novia, no, pues no va a funcionar la escuela, ¿no? Entonces Nora se fue a otra, a Litson, y me quedé en el Tec de Monterrey, los dos contadores. Pero Nora tiene mención honorífica, yo no. Somos una familia muy sonorense. Los cuatro somos amigos, somos una familia muy unida. Mis abuelos y mis papás siempre nos han enseñado, nos enseñaron a que la familia es lo más bonito que se puede tener. A todas, dice Ricardo. Con Nora me llevo súper bien. Es estudiando comunicación y mercadotecnia. Y la persona que más me ha apoyado en todo siempre, los dos, pero mi papá siempre ha sido una persona muy comprensible. Sí, compartimos muchas cosas en común, la música. Mi papá es oldies, rock clásico de corazón, y yo también lo soy. Mi banda favorita siempre va a ser Queen. La conocí con mi papá desde bien chiquita. Con Ricardo siempre ha sido muy apegado a mí, Ricardo. Él estudió negocios internacionales. Él trabajó en el grupo de negocios de la familia y luego decidió irse a emprender algo diferente y ahí está en la Ciudad de México. Mi papá siempre escuchándome, siempre diciéndome los mejores consejos, dejándome ser. Es lo que él siempre ha querido ver, igual que a mi mamá, ver a sus hijos felices. La felicidad de ellos es por lo que trabajamos, que tengan responsabilidad y orgullo en lo que desarrollan. Eso es bien importante. Lo admiro muchísimo por su tenacidad, la constancia. Es algo bien difícil y si eres constante, logras todo. Mi papá es una persona que ama su estado. Como lo he dicho infinidad de veces, es su casa. Pues mi papá siempre nos ha enseñado a amar a Sonora. Mi familia ama a Sonora. Y muy fácil, nadie cuida lo que no ama. Yo amo a mi familia, amo a Sonora, voy a cuidar a Sonora, voy a cuidar a mi familia. Ricardo Burs, gobernador. Movimiento Ciudadano.